En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Vamos a disponernos a celebrar esta liturgia de la Eucaristía, que agradecemos su preparación a los miembros de la adoración nocturna, masculina y femenina. Pedimos perdón al Señor por todos nuestros pecados para celebrar dignamente estos sagrados misterios. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Piedad alimentes todo bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermano, el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. Pues, ¿quién conoce lo íntimo del hombre sino el Espíritu del hombre, que está dentro de él? Del mismo modo, lo íntimo de Dios lo conoce solo el Espíritu de Dios. Pero nosotros hemos recibido un Espíritu que no es del mundo, es el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos los dones que Dios recibimos. Cuando explicamos verdades espirituales a hombres de espíritu, no las exponemos en el lenguaje que enseña el saber humano, sino en el que enseña el espíritu. Pues el hombre natural no capta lo que es propio del Espíritu de Dios. Le parece una necedad, no es capaz de percibirlo, porque solo se puede juzgar con el criterio del Espíritu. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que él no está sujeto al juicio de nadie. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para poder instruirlo? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Palabra de Dios. El Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos,
es cariñoso con todas sus criaturas. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perfecto, tu gobierno va de edad en edad. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. Se puso a gritar con fuerte voz: «Basta, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le increpó diciendo: «Cállate y sal de él». Entonces el demonio, tirando al hombre por tierra en medio de la gente, salió sin hacerle daño. Quedaron todos asombrados y comentaban entre sí: «¿Qué clase de palabra es esta? Pues da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y sale». Y su fama se difundía por todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. ¿Qué tenemos nosotros que ver contigo, Señor? Esta pregunta que acabamos de oír en el Evangelio se puede hacer desde una doble perspectiva. Como no queriendo tener nada que ver, como es el caso, o como queriendo tener mucho con el Señor. ¿Qué tenemos nosotros que ver contigo? Cuando uno le hace esta pregunta al Señor desde la fe, es consciente de la respuesta. Tienes que ver mucho. El Señor te puede decir: eres mío, eres mía, eres de mi familia, eres de los míos. Cerramos el
capítulo de las bienaventuranzas que hemos estado reflexionando durante 3 días de la novena. Y en estos 3 últimos días vamos a abrir un capítulo nuevo que el Papa Francisco, en esta exhortación apostólica, Laudete Exultate, dedica a lo que él llama la santidad en el mundo actual. Algunos rasgos necesarios para que los cristianos del siglo XXI, podríamos decir, aterricemos con obras de virtud y de santidad en nuestros tiempos, la santidad en el mundo actual. A esto es a lo que vamos a dedicar la recta final de este novenario. Y nos encontramos con unos riesgos, dice el Papa. El primero de ellos, pues el riesgo a la ansiedad nerviosa y violenta que nos dispersa y nos debilita. Hermanos, ¿no os dais cuenta cuánto ajetreo de vida? ¿Cuántas prisas en todo? De hecho, todos los días me quito el reloj y he dicho, no me lo voy a quitar, hombre, que es un día que voy a hablar del reloj y de las prisas. Pero no os preocupéis, que vamos a salir pronto. ¿Cuánto estrés? Yo no sé aquí en Tarancón, pero allí en Cuenca la gente se apunta a hacer yoga, a hacer tai chi, no sé, que eso de tai chi, están así, yo creo la pata coja media hora, y están así como relajándose para controlar los sentimientos. Y yo me pregunto muchas veces, ¿esta gente habrá probado a rezar a ver si los controla mejor? Se habrán puesto delante del Santísimo en rodillas así, y estar 10 minutos, yo creo que eso relaja más que el tai chi, pero bueno, no, no digo nada, ¿no? A lo mejor alguno de vosotros va a tai chi, por favor, que me perdone, seguid yendo al tai chi, pero no dejéis de rezar, que es lo importante. Vivimos en el mundo de lo inmediato. Ya no cocinamos a fuego lento. Todo es precocinado. Todo se tiene que calentar en el microondas y en 5 minutos a ser posible. Todo tiene que ser rápido. ¡Qué ajetreo de vida! ¡Qué prisas en todo! Incluso cuando uno ya dice, bueno, pues ya me he jubilado, entonces tus hijos se acuerdan de que, fíjate, los abuelitos tienen el tiempo libre, venga, los nietos, que nos los cuiden ellos. Y entonces hasta los años que tú tienes para descansar, pues resulta que no puedes descansar con lo bien que estás a tus 65 años y lo joven que estás como nunca. Pues no, a cuidar a los nietos. ¡Qué ajetreo de vida! Es que no paramos. Yo allí en Cuenca veo a los chavales, y digo, bueno, Dios mío, si es que los chicos, ¿cómo no van a salir hiperactivos los chicos del siglo XXI? Tienen que salir hiperactivos. Si salen del colegio, comen, se van al conservatorio, después del conservatorio tienen baile, después del baile tienen inglés, después del inglés tienen alemán, tienen que terminar con el B2, luego con el C1, luego con el C2, pues uno ya no sabe, ¿no? ¿Pero qué nos pasa? Os reís. Porque es verdad. Porque si no fuera verdad, diríais, ¿de qué está hablando este hombre? Este hombre está en la luna. Esto es verdad. Y esto nos tendrá muy entretenidos. Pero yo no sé hasta qué punto esto nos alimenta de verdad. Porque en el fondo, creo, hermanos, que lo que alimenta en nosotros esto es una experiencia de violencia, es decir, es que no llego, no llego. Eso de la ansiedad nos lo hemos inventado ahora. Yo le pregunto a mis padres, mi madre tiene 86 años, y digo, bueno, en tus tiempos, cuando tú tenías mi edad, madre, a los 45, 40, 50 años, ¿tú tenías ansiedad? Y dice, hijo mío, ¿eso qué es de la ansiedad? ¿Qué es eso de la ansiedad? No existía la ansiedad, yo no... No sé, hay que mirar en el diccionario, a ver si en el diccionario de la edición de hace 50 años estaba la palabra. Por tanto, hermanos, este es el panorama. Este es el panorama. Y es un panorama cierto. Pero nosotros como
como cristianos tenemos que dar respuesta, porque vivimos en este mundo. No somos angelitos que están volando en otro planeta. No, 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 no. Estamos aquí. Y este es el ambiente que nos rodea. ¿Cómo ser cristianos en medio de este ambiente tan ajetreado, de tantas prisas? Pues el Papa nos dice en esta exhortación apostólica uno de los remedios. Y dice él estas tres palabras: aguante, paciencia y humildad. Y estas son las tres palabrejas que vamos a desmenuzar un pelín nada más, lo que el tiempo nos permite. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, yo os aliviaré. Aguante. Y para aguantar, hermanos, hay que estar firmes. ¿Uno cómo aguanta? ¿Uno cómo no se tambalea? Estando firme. ¿Pero dónde tiene uno que estar firme? ¿En sí mismo? No. Firme en el Señor. Aguanta y soporta los vaivenes de la vida el que se apoya en el Señor y encuentra en Él su refugio. El que se agarra a Él. Pero no como un clavo ardiendo. No, a Dios no hay que agarrarse como un clavo ardiendo. A Dios hay que agarrarse como un niño se agarra a su padre en los momentos de zozobra y de miedo. Y se agarra y dice: estando con mi padre no hay nada que temer. Está todo solucionado. Mi padre es más fuerte que nadie. Así hay que agarrarnos a Dios, abrazándonos a Él. Ahí están, hermanos, también nuestras inclinaciones agresivas, egocéntricas, que quieren arraigar en nosotros, que quieren echar raíces en nosotros. Hermanos, no devolvamos a nadie mal por mal. Si tú a un mal pones otro mal, multiplicas el mal. Si habéis estudiado matemáticas, esto es así. Un mal más otro mal, dos males. Si tú al mal respondes con bien, anulas el mal. El mal no se resuelve con mal, se resuelve con bien. El odio se contrarresta con amor, no con más odio. Con más odio solo haces que multiplicarlo. Solo con la fuerza de Dios podemos responder al mal con el bien. Con mis propias fuerzas no puedo, soy incapaz. Y hermanos, responder al mal con el bien, perdonar, no es un signo de debilidad, es un signo de la fuerza de Dios. La segunda palabra, paciencia. Pero para tener paciencia, hermanos, hay que entrar en los tiempos de Dios, en la filosofía de las oportunidades. ¿Cuántas oportunidades te ha dado a ti el Señor? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces has ido al confesionario a pedir perdón por los pecados y te ha dicho el Señor que sea la última vez? No. Nuestro Dios es el Dios de las oportunidades, el Dios que nunca cierra puertas, el Dios que nunca da ultimátums, donde el perdón siempre llega y nunca se hace esperar. Ese es el corazón de Dios. La paciencia no se consigue, hermanos, contando hasta 10. Se consigue contando con Dios. Contando con Dios hasta que pierdas la cuenta de las veces que Él ha tenido paciencia contigo. Cuando dejamos que la paz de Dios custodie nuestros corazones, entramos en esa dimensión de la paciencia de Dios. ¿Sabéis cuál es una de las características de la paciencia? El silencio. El silencio. Un silencio que brota de la firmeza interior, que es obra de la gracia, que actúa en ti. Tú pruébalo, ya verás qué bien te va a salir. Cuando las cosas te vengan del revés, silencio y oración. Cuando no entiendes a tu hermano, silencio y oración. El bien, hermanos,
siempre es silencioso y el mal escandaloso. Por tanto, por regla general, cuanto más silencioso seas, por regla general, más bien harás. El bien es silencioso y el mal escandaloso, por regla general. Coloca, Señor, dice el Salmo 141, coloca, Señor, una guardia en mi boca, un centinela a la puerta de mis labios. ¿Vosotros os lo imagináis? Que en la puerta de nuestra boca tuviéramos ahí a piquete de la Guardia Civil ahí puestos así, firmes. No salía nada que no tuviera que salir. Silencio. Tercera palabra, humildad. Sabéis que la raíz semántica de la palabra humildad está en el humus, en la tierra, a nivel de tierra, a ras de tierra, desde abajo. ¿Cuánto daño, hermanos, nos hace mirar desde arriba, desde la prepotencia, como si fuéramos unos jueces que están en estrado y tienen derecho a juzgar a todo el mundo, como si fuéramos los maestros de la vida que todo lo saben y tenemos que ir dando lecciones por doquier, porque todos los demás son unos pobres ignorantes y nosotros somos tan listos que lo sabemos todo? Cuando mi yo es demasiado grande, cuánta agresividad se produce en mí. Hermano, cuanto más cerca estés de Dios, más pequeño te darás cuenta que eres. Porque el que está cerca de Dios se da cuenta de que el único grande es Él. Aquí está la esclava del Señor, María. ¡Qué pequeña y qué grande! El Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Quien está cerca de Dios reconoce su pequeñez. El que se cree grande es porque está muy lejos de Dios y se piensa que Dios es Él. La humildad, esto lo dice el Papa con estas palabras en este documento, a mí me llamó muchísimo la atención porque nunca lo había oído ni leído. La humildad solo puede arraigarse en el corazón a través de humillaciones. Dice el Papa, si no eres capaz de soportar y ofrecer algunas humillaciones, no eres humilde. Esto es muy fuerte. Hay veces que la vida nos humilla y hay personas que nos humillan, pues aguantando con paciencia nos vamos a ir haciendo humildes en ese camino de imitación a Jesús. Termino, hermanos. Que nuestra Madre Santísima de Riánsares nos conceda un corazón pacificado por Cristo, que no busque la seguridad en los éxitos, en los placeres varios que nos proporciona la vida, en las posesiones, en el dominio sobre los demás o en el nivel social, sino solo en Dios. Que seamos pacificados solo en Dios. Él es nuestra única manera de tener aguante, paciencia y humildad. Que así sea. Oremos confiadamente a Dios nuestro Padre por intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen de Riánsares. Ponga fin a sus divisiones, aumente su valentía, refuerce su fe y expanda su testimonio por toda la tierra. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por la paz en todo el mundo, para que las ambiciones no opriman y el amor crezca en el corazón de todos los hombres. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por el progreso en nuestro país,
para que a nadie le falte el pan, la casa, el trabajo, la escuela, las vacaciones y todo lo necesario para llevar una vida digna. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, ancianos, marginados, para que en sus dificultades sientan la fuerza del Señor y encuentren nuestra ayuda y nuestra comprensión. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los que nos hemos reunido aquí, por nuestros parientes y amigos y por los que esperan que nos acordemos de ellos en la oración, para que crezca siempre en todos la fe, la esperanza y el amor, oremos. Te rogamos, óyenos. Por las vocaciones sacerdotales y a la vida consagrada, roguemos al Señor. Atiende, Padre bueno, la oración de tus hijos, por Jesucristo nuestro Señor.
Señor, que esta ofrenda santa nos alcance siempre tu bendición salvadora, para que perfeccione con tu poder lo que realiza en el sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José María, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Luisa, Ignacio y Juan, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros,
y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Thank you.
puerta. Este alimento de la caridad fortalezca nuestros corazones y nos mueva a servirte en nuestros hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Bendigamos al Señor. Novena a Nuestra Señora de Riánsares. Séptimo día. Oración inicial para todos los días. Santísima y gloriosísima Virgen María de Riánsares, río fecundo de misericordia e inagotable para el pecador, a quien Dios enriqueció de singulares dones y privilegios más que a otra alguna pura criatura, y a quien colocó sobre todos los ángeles y santos y coronó como a Reina Suprema de todos ellos. Postrados a vuestros pies y humillados ante vuestra majestad soberana, imploramos vuestra clemencia, para que, aunque indignísimos por nuestros pecados, merezcamos por vuestra piedad alabaros, engrandeceros y regocijarnos de vuestras gracias, prerrogativas y soberanía, para que, comenzando en esta vida el ejercicio de vuestras alabanzas,
consigamos por vuestra intercesión continuarlas después de la muerte, en la feliz patria de la gloria, en vuestra compañía, por toda la eternidad. Amén. Omnipotente y eterno Dios, que habéis coronado a María Santísima de resplandecientes estrellas y vestido de imponderable gloria, rendidamente os suplicamos con todo el afecto de nuestro corazón, nos concedáis la gracia de mirarnos como a rendidos esclavos y devotos de tan poderosa Señora, pues la invocamos y aclamamos Madre Nuestra de Riánseres, río fértil de la gracia, para que por este medio nos veamos libres de las astucias del enemigo infernal, ahora y en la hora de nuestra muerte, y después consigamos la gloria eterna. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pídase la gracia que se desea conseguir en esta novena. Soberana Emperatriz de cielos y tierra, yo, la más vil de todas vuestras criaturas y del todo indigna de ponerme ante vuestra sagrada presencia, pero fiado en vuestra suma piedad y benignidad, os escojo, quiero y amo desde este día por mi señora, patrona, abogada y madre. Y confío en vuestra clemencia, que me recibiréis por hijo vuestro y aceptéis con benigno rostro y maternal piedad estos obsequios que junto con todo mi corazón, alma, cuerpo y cuanto soy y tengo, os ofrezco en reverencia y memoria de vuestro felicísimo nacimiento, como feudo que os paga este vuestro indigno esclavo. Esperando de ti como madre mía, me favorezcáis en todas tentaciones y peligros, y me libréis de toda culpa, y en la hora de mi muerte me asistáis propicio hasta recibir mi alma. Asimismo os pido por la conversión de los infieles y pecadores, por la salud de los enfermos y consuelo de los afligidos, por el socorro de los necesitados y amparo de los desvalidos, por el aumento de nuestra santa fe católica, paz y concordia entre las naciones de la tierra, por la salud y acierto de nuestros gobernantes y prosperidad espiritual y temporal de nuestra España. Finalmente, os pido, nos mostréis vuestro amoroso patrocinio, alcanzando perfecta resignación en la divina voluntad y la gracia final de acompañaros por toda la eternidad en la feliz patria de la gloria. Amén.
Ave María Purísima. Siempre sobre nosotros.